En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Celebramos dos acontecimientos importantes hoy en nuestra basílica. Desde luego, la presencia de las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, que en el marco de los 800 años de la fundación de la Orden Mercedaria, vienen a pedir las luces del Espíritu Santo, vienen a pedirle a la Señora del Cielo les contagie de su sencillez, de su disponibilidad, para saber discernir la voluntad de Dios en este momento, al celebrar su capítulo general 17. Las encomendamos, hermanas, a la oración del Señor, a la acción del Espíritu, que de verdad renueven su entrega, su consagración, su fidelidad con este Espíritu eucarístico y mariano. También hoy un grupo de niños terminan el sexto año, los infantes de esta basílica se despiden. Le damos gracias al Señor, a los papás que con tanta generosidad han acompañado a sus hijos en estos tres años. Y a ustedes, chicos, que Dios les bendiga y sigan adelante en esta nueva etapa que van a iniciar al terminar su servicio generoso aquí en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. También le damos gracias al Señor por los años que el maestro Fernando Mejía ha servido a la Basílica de Guadalupe, dirigiendo el coro de infantes y el coro de adultos. Maestro, que Dios te bendiga en tu nuevo trabajo, en tu nueva tarea que comenzarás a realizar. Felicidades. Y nos unimos a nuestros hermanos de ESNE, Nueva Evangelización, que desde el Bajío y desde la Unión Americana se unen también a nosotros en esta celebración. Y pedimos por el eterno descanso de Andrea Sánchez Cárdenas, que hace cinco días el Señor la llamó a su reino. Vamos ahora a disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé. De paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, hemos escuchado en el trozo del Evangelio la ocasión en que le plantearon a Jesús problemas sobre el ayuno. Era significativo ver el contraste entre los discípulos de los fariseos y Juan Bautista, por una parte, y los discípulos de Jesús por otra. Los primeros, austeros, meticulosos, entristecidos. En cambio, miren, mis hermanos, los discípulos de Jesús, alegres, libres, como de fiesta. ¿Quiénes serían mejores? ¿Quiénes agradarían más a Dios? Todavía hoy nos preguntamos sobre el sentido y el valor de los ayunos. Todos sabemos que la cuaresma es tiempo penitencial donde no faltan los ayunos y las abstinencias. Pero el Señor Jesús nos dice al principio de la cuaresma: cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate la cabeza, que nadie note que estás ayunando. Mal haríamos, hermanos, si nos pareciéramos a los discípulos de Juan y de los fariseos, obligados por la ley y por costumbre. Si todas estas prácticas no están impregnadas de misericordia y de caridad, de poco pueden valer. De nada sirve abstenerse de alimentos si no nos abstenemos de nuestros injustos egoísmos. Le reclaman a Jesús: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús responde trascendiendo a la pregunta. Y su respuesta es una buena noticia. No es tiempo de ayunar. Él no ha venido a endurecer las leyes o a imponer otras más. No. Veía a la pobre gente demasiado cargada y quería aliviarles y facilitarles descanso.
cambiaría la pesada carga por otra más ligera y llevadera. Jesús, mis hermanos, nos ofrece un mensaje de libertad y de amor. Mi ley no es la del ayuno, mi ley es un evangelio. Mi carga y mi yugo es el amor. Yo no he venido para exigir nuevas penitencias, yo he venido para celebrar unas bodas. Quiero celebrar con ustedes los amores de Dios. Es siempre, mis hermanos, tiempo de bodas. Nadie ayuna en una boda, lo sabemos muy bien. Todos los invitados participan de la fiesta y de la alegría de los novios. Mis discípulos, dice Jesús, mis discípulos son mis amigos y están invitados a estas bodas. Todos están invitados a las bodas de Dios. No solo invitados, hermanos, no solo invitados. Para Dios todos somos como una novia. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, decía ya los profetas. Es que Dios te ama con amor apasionado. Dios está locamente enamorado de ti y de nosotros. La novia tiene que estar rebosante de alegría y agradecimiento. ¿Qué puede hacer la novia de Dios sino dejarse amar y responder con todo su amor? Cristo, mis amados hermanos, Cristo es el novio. El novio que manifiesta todo el amor apasionado de Dios, del que ya hablaron bellamente los profetas. Simplemente recordemos con qué fuerza lo expresa el profeta Oseas, que experimentó toda la pasión de un amor esponsal. Dios quiere casarse con su pueblo en matrimonio perpetuo. Un amor para siempre, sin cansancios, sin infidelidades, un amor tierno y apasionado, fuerte y misericordioso, un amor fiel y duradero. Así se nos presenta Cristo. No viene a exigirnos ayunos, sino a ofrecernos su amor. Amor de hermano, amor de amigo, amor de novio, un amor compasivo y con pasión, generoso y oblativo hasta el fin. Miren, mis amados hermanos y hermanas, esta oferta de amor es para todos. Para nosotros, sacerdotes, para ustedes, hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, para ustedes, padres de familia, de estos niños que hoy se despiden de nosotros y de esta casita sagrada. Para todos los peregrinos, para todas las comunidades, vale para cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros se quiere casar Dios. A cada uno de nosotros nos quiere Dios en Jesucristo, con amor apasionado y fiel, en misericordia y compasión. En la Eucaristía se renueva esta oferta amorosa y se realiza alianza esponsal, porque aquí Dios se entrega totalmente a nosotros. Si acogemos esta entrega y este amor, te penetrarás del Señor, te llenarás de su misma vida en comunión total de pensamientos y de sentimientos. La comunión es el signo más hermoso de las bodas de Dios con la pobre criatura humana. El Señor Jesús nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que me coma vivirá por mí. Y a este amor entregado de Dios respondemos con un amor entregado como el de la esposa. Si comulgamos, mis amados hermanos, si recibimos la Sagrada Comunión, si comulgamos a Cristo, tenemos que vivir para Él, como la novia, con un amor fiel, generoso,
con una actitud siempre alegre. El tema del ayuno queda superado. Ahora no importa ayunar, lo que importa es amar. Yo no he venido a poner remiendos a un vestido viejo, dice el Señor Jesús, no. Yo he venido a ofrecer un vestido nuevo. Yo traigo un vino nuevo que no se puede meter en odres viejos. A vino nuevo, odres nuevos. Otros profetas y el mismo Jesús exigían, perdón, Juan Bautista. Otros profetas y Juan, el mismo Juan Bautista, exigían remiendos a la religión tradicional. Lo que le pasaba a Nicodemo. Pero Jesús hablaba de otra realidad que viene del Espíritu. Para ello hay que volver a nacer. Odres nuevos, vestidos del Espíritu. Se cambia el agua en vino. Ya no va a imponer la ley, sino el amor. Ya no habrá leyes sobre el ayuno, sino sobre el amor. Ayunarás, mi hermano, no en este día o en el otro, sino cuando el amor te lo pida. Cuando la solidaridad con tu hermano te lo pida. Mis amados hermanos y hermanas, estemos siempre abiertos a las novedades del Espíritu. Y esto es lo que han venido a pedir al Señor por intercesión de la llena de gracia, ustedes hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, que desde hace 108 años se han dejado impulsar por el Espíritu para seguir fieles a su Esposo Cristo Jesús y vivir su carisma eucarístico mercedario a servicio de la redención en la pastoral, sobre todo en la pastoral educativa. Le rogamos al Señor que sean ustedes, hermanas, en verdad signos vivos, visibles, tangibles del reino de Dios. Se reunirán en capítulo general 17 para vivir un acontecimiento salvífico, eclesial y familiar, para que a la luz de la palabra de Dios disiernan cuál es su voluntad en este momento histórico. Vivan, vivan en fidelidad a su consagración y mantengan vivo y actual el carisma que les ha legado la sierva de Dios María del Refugio Aguilar y Torres. Sigan evangelizando, como lo pide hoy la Iglesia, una nueva evangelización, con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con entrañas de misericordia, insiste el Papa Francisco. Con entrañas de misericordia, sigan evangelizando, animados por esta dulce señora que es nuestra evangelizadora, catequeta, dinamizadora de nuestra fe. Háganlo a la luz de la Eucaristía, acompañadas e impulsadas por nuestra Madre de la Merced, que es su modelo de donación plena a Dios. Amén. Vamos ahora a proceder a la entrega de mantos que estos niños que terminan sexto año han pasado 3 años aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, han formado parte del coro de infantes de esta basílica. Ustedes, amados niños, que fueron seleccionados por su voz, por su aplicación y su conducta, y por eso para ustedes y para sus padres es todo un honor y un compromiso el pertenecer a este grupo. Al servicio de nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, pues que ella les siga acompañando, que ella les siga animando, que sigan ustedes comunicando la alegría de la que les ha contagiado la Señora del Cielo aquí en su casita sagrada. En esta Basílica de Santa María de Guadalupe es una tradición muy antigua
que un grupo escogido de niños participe en el desempeño del canto litúrgico y en el servicio del altar como monaguillos para gloria de Dios. Este ministerio, realizado por los infantes de la Basílica durante 3 años, concluye para un grupo en este día, y les damos las gracias a ellos y a sus familiares por la generosidad manifestada en su servicio a Dios. Buenos días. Hoy queremos agradecer a Dios por permitirnos vivir esta gran experiencia de servir a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a través del coro de infantes y en el servicio del altar como acólitos. Gracias, Virgen de Guadalupe, por permitirnos formar parte de esta gran familia, por cobijarnos con tu manto y por guiar nuestras vidas. Monseñor Enrique Lenny Graue, rector del santuario y muy queridos miembros del cabildo, presbíteros, diáconos, ceremonieros y colaboradores todos de esta basílica, reciban de nuestra parte un muy sentido reconocimiento por el apoyo, cariño y atenciones que siempre nos tuvieron. Nos sentimos honrados y muy bendecidos por su presencia en nuestras vidas. Maestros del coro de infantes, gracias por el enorme esfuerzo que realizaron por hacer de nosotros unos niños felices, autónomos, con permanentes deseos de ser mejores personas y con un excelente nivel académico. Gracias por dejar a un lado su familia y su propia vida para proteger la nuestra. Padres, hermanos, abuelos y tíos, querida familia, les agradecemos también por el apoyo brindado, por correr nuestro camino diario, tomándonos de la mano para así llegar seguros y a tiempo a nuestros servicios. Virgencita, te aseguro que donde estemos cada uno de nosotros, te seguiremos cantando para alabarte. Hoy sé que mis compañeros y yo vamos a extrañar todo lo que vivimos y lo felices que fuimos aquí en tu casa, pero sabemos que siempre estarás con nosotros para seguir cuidándonos y guiando en nuestro caminar. Gracias, Madre Celestial, por tu hospitalidad y por hacer de nuestra niñez la más feliz y dichosa. Gracias de todo corazón. La manera de despedirse es entregando la sotanela que un día recibieron al ingresar al coro de infantes y juntamente con ello algunos símbolos que expresan su pertenencia a la institución y que reciben a su vez sus compañeros que inician su último año para que sigan realizando este servicio que expresa la tradición del coro de infantes de la Basílica de Guadalupe. Se entrega el libro de la liturgia de las horas, que es el símbolo de la participación en el canto de las horas litúrgicas que todos los días se realiza en esta basílica. Partituras de los cantos que se ejecutan durante la celebración de la liturgia y en algunos eventos especiales. Ellos son el símbolo de su ministerio de cantores. Un cirio encendido que nos recuerda la luz de Cristo resucitado y presente en cada celebración de la Iglesia, en las que los infantes realizaron el ministerio del servicio del altar. El banderín institucional, que simboliza la pertenencia al coro de infantes. En él aparece la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, cuyo amor maternal llevarán siempre en la mente y el corazón. El estandarte de la Escuela Cristóbal Colón, a quien se le confía la educación de los infantes de esta basílica y cuyo patrón es San Juan Bautista de la Salle, que amó a la niñez al dedicar su vida para su educación y que desde la presencia de Dios intercede por estos niños y sus maestros. Se entregan los objetos sagrados con que sirven en el altar, incensario y naveta. Cruz procesional. Ciriales. Y libro. Que durante 3 años se emplearon en cada una de las celebraciones. Arreglo de flores.
con las que queremos representar a los padres de familia que permitieron gustosos que sus hijos formaran parte de esta institución, significan su esfuerzo y dedicación. Ahora se despojarán de la sotanela y se acercarán para entregarla, señal de que su servicio en la Basílica ha concluido. Ellos quedarán portando el uniforme de la Escuela Cristóbal Colón que los albergó en su educación primaria. Leonardo Sánchez Saldaña. Maximiliano Martínez Sánchez. Gracias, hijo. Luis Israel Vázquez Sosa. Rafael Hernández Espinosa. Eric Fabián Romo González. Ángel Rafael Martínez Ramírez. Leonardo Abraham Portilla González. Arik Zoé Sánchez Rangel. Ricardo Díaz Espinosa. Héctor Miguel Gómez Anguiano. Esteban Munguía Ramírez. Sandor Draco Rosas Baeza. Gonzalo Cárdenas Moreno. Donovan Alan Mendoza Mendoza. Ángel Eduardo Pérez Vázquez. Diego Vázquez Ávila. Leonardo Medina Castañeda. Ricardo Alexander Grifaldo Ruiz. Carlos Uriel Luna Martínez. Leonardo Antonio Sánchez Zaragoza. Y Carlos Humberto Cueto Gutiérrez Niño. Muchas gracias, muchachitos. Dios me los bendiga. Y la Señora del Cielo los tenga siempre en su corazón inmaculado de madre. Felicidades. Pasen a su lugar. Nos ponemos todos en pie. Vamos a presentar nuestra oración universal. A orar por estos niños, a orar por sus papás que generosamente a lo largo de estos 3 años acompañaron a sus hijos en medio de esfuerzos, sacrificios, pero siempre con grande alegría. Oremos por
por estas hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, para que de verdad sigan siendo signos vivos y tangibles del reino de Dios. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por toda la orden y familia mercedaria, para que en el marco de la celebración de los 800 años de la fundación, nuestro Señor siga bendiciendo a todos sus miembros y que el apostolado que se realiza en los diferentes lugares donde está presente siga latente el espíritu redentor de San Pedro Nolasco. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Pedimos al Señor por cada una de las participantes en este 27 capítulo general de las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, para que se dejen guiar en todo momento por las mociones del Espíritu Santo. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Pidamos al Señor nos conceda la gracia de la pronta beatificación de la Venerable Madre María del Refugio Aguilar, fundadora de esta consagración, para que su ejemplo de vida nos ayude a seguir transmitiendo el amor a Jesús Eucaristía y a nuestra Madre Santísima. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los niños infantes que terminan su ciclo escolar y su servicio al altar en esta basílica, para que el Señor envíe su Espíritu, para que los fortalezca y los bendiga en su próxima etapa que empezarán a vivir. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de este Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Por el Maestro Mejía, para que el Señor, por mediación de Santa María de Guadalupe, lo colme de abundantes bendiciones. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos Casandra, Oswaldo y Maura, enfermeros que están secuestrados, para que Dios les dé la pronta libertad. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestra hermanita Andrea Sánchez Cárdenas, que hace 5 días Dios la llamó a su presencia y le dé su eterno descanso. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado. Al celebrar hoy esta memoria en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a hacer una ofrenda santa agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con Carlos, nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, con fe y esperanza digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Pedrito, Dios te bendiga, Pedrito. Siento, Dios te bendiga. Que tiene en el centro varios la comunión.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Oremos. Alimentados con el celestial manjar, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, estaremos orando por ustedes para que siempre las asiste el Espíritu Santo en este su 17º capítulo general que celebra. Que Dios me las bendiga y que sigan el ejemplo de la fidelidad de la Señora del Cielo. Queridos papás de los niños, gracias, gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Hermanos lasallistas, gracias. Desde hace 69 años ustedes han estado al cuidado de la formación de estos niños. Que Dios me los bendiga también
abundantemente, así como a los maestros, al maestro Fernando Mejía y a todos los que educaron, se empeñaron, se esforzaron por educar a estos niños a lo largo de estos 3 años. Recibamos ahora la bendición del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que Santa María de Guadalupe los tenga siempre bajo su regazo y su protección de madre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos. Dios me los bendiga. Gracias.